estos son los reconocimientos que dice que 42 aniversario. Ojo. Y se le entrega este reconocimiento a Olegario García Cabrera por su asistencia y participación en el segundo encuentro de egresados de nuestra generación, que se llamó Profesor Roberto Ramírez Torres. Esto fue en Yagualica el día 8 de abril del año pasado. Gracias, Olegario. Está otro que dice Enrique Quevedo Torres. El queso. ¿Quién ve a Enrique? Entonces, Jaime, ayúdanos a llevarlo. Aparte de que este es un recuerdo histórico, pues también nos costó un dineral. Digo, siendo honestos. A ver, espérate. ¿Cómo? Ocampo López Francisco, ¿quién es? Ah, bueno, ese lo dejamos en la mesa. Ernesto Palafox, Ernesto González Palafox. Déjalo ahí. José Luis García Patiño. Pero Olegario se lo va a llevar. ¿Se acuerdan de Eduardo Leyva Fierro? Sí. El Tajuán. De Sonora. Felipe. Perfecto. Felipe se lo lleva a Sonora. Por esta feta. Samuel Esparza. Samuel Alonso Esparza. ¿Ustedes conocen a Alfonso Medina Aguirre? Gracias, Grampa. ¿Alguien conoce a Gerardo Guzmán Vázquez? ¿Alguien sabe quién es Francisco Maldonado Gómez? ¿Es tu sobrino? ¿Te comprometes a hacer la entrega de esto? ¿Alguien conoce a Víctor Hugo Muñoz Ayala? Por cierto, causas a Víctor Hugo, nos emborracharon, señora, porque venimos a buscarlos y dijimos, nos vamos a ver en un restaurante, bar, o no, si era bar o era restaurante. Y dijo, aquí estoy con un grupo de maestros, ahorita nomás me eligen secretario de la sección, no sé qué, del sindicato, y voy. Y lo estábamos esperando, ¿eh? ¿Quién conoce a Ramiro Tafoya Alvarado? Gracias. Eso. Y miren, hace tiempo venimos mi compadre Raúl Rivera Alonso y su servidor buscando a un sujeto que dijo ser nuestro compañero. Y nos lo encontramos en una cama de piedra que complicadamente se pudo sentar. Y el origen de eso fue precisamente una mala conducta que había desplegado días antes y que lo llevó a enfermarse. Y que gracias a Dios y a los doctores, y que él es de mucha enjundia,
trae un bastoncito el día de hoy. Eso se llama Jaime Zendejas Navarrete. Ingeniero.